Vamos a intentar recuperar otra vez el prestigio de la sanidad pública de Galicia. Tenemos un excelente sistema sanitario, tenemos unos excelentes profesionales sanitarios y durante mucho tiempo el Servicio Gallego de Salud era uno de los mejores servicios de salud de España. Y por eso, como tenemos unos buenos profesionales, estoy seguro que podemos recuperar otra vez el prestigio del sistema sanitario gallego. Nos comprometemos por ley a regular las esperas, a garantizar mediante un sistema sanitario público la atención sanitaria en los plazos razonables. Nos comprometemos a que nadie espere más de 60 días por una intervención quirúrgica y nos comprometemos igualmente a que nadie espere más de 45 días por una prueba diagnóstica o por una consulta en un especialista. Nos comprometemos a que nadie espere un solo día para acudir al médico de cabecera. Nos comprometemos, en definitiva, a una sanidad pública y eficaz. Y esto lo queremos hacer no a través de un acuerdo del Gobierno, sino a través de una ley, llevar al Parlamento una ley que garantice los plazos máximos de atención sanitaria y, si no somos capaces de hacerlo, asegurar que a ese paciente con el que hemos incumplido le devolveremos y le indemnizaremos el dinero que se gaste para que pueda ser atendido en otra red sanitaria pública o privada. En definitiva, nos comprometemos con la sanidad pública porque comprometernos con la sanidad pública es comprometernos con los profesionales de la sanidad, pero sobre todo y por encima de todo con los usuarios de la sanidad gallega, que son los gallegos y las gallegas.